Las metas de desembolso para el año próximo, de acuerdo al presupuesto 2014 con distintas fuentes de financiamiento, alcanzan a 131 mil millones de pesos, sin considerar otras fuentes alternativas desde el punto de vista de la ejecución de financiamiento que la Presidenta de la Nación nos ha instruido, naturalmente, a la búsqueda de los mismos a los efectos de garantizar más inversión en infraestructura. Esto implicará seguramente entre 435.000 empleos como mínimo y que puede expandirse aún más con el efecto multiplicador de toda la cadena de valor. Hoy voy a concurrir al Senado de la Nación. De acuerdo al artículo 101 de la Constitución Nacional, corresponde al jefe de Gabinete de Ministros concurrir al Congreso de la Nación una vez en cada Cámara. Nosotros vamos a acordar hoy con el Senado la metodología para hacerlo. Pretendemos una metodología lo más abierta posible a los efectos de tener un sistema de interrelación e intercambio con el Congreso y valoramos al Congreso como el ámbito de debate público y político en la República Argentina. Las paritarias en la República Argentina son de negociación libre entre las partes. No es cierto que la Argentina tenga restricción de acceso al crédito porque la República Argentina accede al financiamiento en virtud de una estrategia para la ejecución de obras de infraestructura o de sectores que se consideran estratégicos, por ejemplo, petróleo, gas, minería, obras estratégicas a los efectos de reducir costos, a los efectos de hacer una economía más competitiva.